maníacos. Bienvenidos a la media hora electrónica de la televisión mexicana. ¿Qué tal? Yo soy Gus y el día de hoy les vamos a tener un avance de dos juegazos de Virtual Boy. También tendremos algunas sorpresillas por ahí, aparte de la sección Correo Manía. ¿Qué pasó, maníacos? Pues ahora les vamos a comentar de unos juegos muy interesantes de Super Nintendo y de Game Boy. Definitivamente el Super Nintendo es una super máquina que tiene una biblioteca de muy buenos videojuegos, que aunque hayan salido hace algunos años, no son aburridos. Al contrario, es el momento para poder jugar títulos que fueron lanzados y que no pudimos disfrutar. Ahora vamos a recordar algunos de esos títulos que aunque salieron hace algunos años, siguen siendo muy divertidos. Bueno, pues para empezar, déjenme platicarles de un juego que se llama Mighty Max. A mí este tipo de juegos se me hace muy divertido, porque en el caso de Mighty Max, tienes que combinar lo que es la acción con la estrategia. Debes ayudar a Max a recuperar las 40 piezas del arma más poderosa del mundo antes de que el malvado Skull Master la utilice para destruir el mundo. Además de todo, es para uno o dos jugadores, y en este modo cada jugador tiene sus propios componentes y pueden sabotearse mutuamente. El objetivo del juego es encontrar todas las piezas de un nivel y llevarlas al warp. Pueden haber de una a tres piezas en cada nivel. A mí un juego que me encanta muchísimo es Star Fox. Nunca se me va a olvidar la primera vez que lo jugué. Era el primer juego que se usó el chip SFX. Es increíble lo bien lograda que está la tercera dimensión. Fue el principio de la era de las gráficas poligonales, tal como las conocemos ahorita. Además, tienes un maravilloso control de tu nave. Y es cada súper concepto que tus amigos vayan volando por el mismo mundo que tú. Y que de repente te pidan ayuda o te critiquen para acaparar a los enemigos. Este juego sigue siendo súper actual. Si te gustan los juegos de pelea y tienes Game Boy o Super Game Boy, checa estos juegos. Killer Instinct de Game Boy, una excelente versión del primer Killer Instinct de Arcadias. En este juego podrás pelear con los poderes, combos, linkers, auto doubles, en fin, todo lo que podrías esperar de Rare. Pero eso no es todo, ya que si te conectas a otro Game Boy que tenga el juego por medio del cable Link, podrás jugar de dos jugadores, cada quien en su Game Boy. Y por si esto no fuera suficiente, el Super Game Boy también es de dos jugadores simultáneos. Y si a ustedes les gustan los juegos de peleas en el Game Boy, ¿por qué no prueban Primal Rage? Que de seguro Gus conoce muy bien porque es de la prehistoria. Este título está muy divertido, porque se supone que es cuando habían dinosaurios y changos gigantes que dominaban la Tierra, y la pelea es para ver quién la va a conquistar. También, en este juego puedes conectarte a otro Game Boy que tenga el juego, pero como no está planeado para el Super Game Boy, no aparece esta opción. Aunque se puede jugar muy bien, y claro, puedes cambiar los colores que más te gusten. Otro juego padrísimo para el Super Nintendo es el de Mickey Mania. ¡Claro, mosquetero! Definitivamente, este es un maravilloso esfuerzo de la parte de toda la gente que hizo este juego. Además, si a ti te gusta Mickey, como Gus comprenderá, esta es tu mejor oportunidad de jugar con sus caricaturas más famosas, desde que era un personaje en blanco y negro, hasta las que seguramente conoces o has visto. Las gráficas, la música y movilidad de este juego son sensacionales. Este es un título que vale la pena tener, porque con él te pasarás un buen ratón. Bueno, maníacos, espero que con estos títulos se les haya hecho agua la boca, ya que son del tanto del Game Boy como del Super Nintendo. Vámonos a unos comerciales y de regreso no se vayan, porque vamos a ver los dos nuevos juegos para el Virtual Boy. We'll be right back.
maníaco. Bueno, ya estamos de regreso. Y déjenme platicarles que allá en el E3 encontramos dos nuevos títulos para el Virtual Boy, que son realmente increíbles. Y la sensación de tercera dimensión es fascinante en el Virtual Boy. Déjenme contarles que también allá en el E3, algunos Virtual estaban conectados a pantallas para que la gente pudiera ver lo que los demás estaban jugando. Pero créanme que no tiene nada que ver la sensación de ver a comparación de la sensación de jugarlos. Ahora, ahí les van algunas imágenes para que se den una idea de estos juegos. Pero créanme que no van a saber qué lograron estos genios de la 3D antes de que los jueguen en el Virtual Boy. Vamos a verlo. Platicando acerca del Virtual Boy, pero nunca les hemos enseñado imágenes de este juego, ya que para jugarlo tienes que ver a través de unos así como gogles raros. Y bueno, pues ahorita en estas pantallas, aprovechando que estamos aquí en el E3, tienen un Virtual Boy conectado a una televisión y vamos a poder ver lo que está jugando una persona. Ahorita Javier está jugando un juego que se llama Dragon Hopper, que es un juego tipo Zelda más o menos, que está muy interesante, es de los nuevos juegos para el Virtual Boy. Y bueno, pues vamos a verla aquí en esta televisión, a ver qué tal está. ¿Qué tal? Pero algo muy importante, como decía Marco hace un momento, es que para disfrutar el Virtual Boy hay que jugarlo. Igual que para disfrutar el fabuloso juego de Mario RPG, hay que seguir la historia. Vamos a platicarles un poquito más de este fabuloso juego. Pues uno de los conceptos chistosos de este juego es que uno de los personajes de la historia que acompañan a Mario dice llamarse Mellow, lo cual concuerda con su físico porque se parece a la palabra marshmallow, o sea, malvavisco, que es como si en español se llamara visco. Pero cuando sí de plano no das crédito es cuando te dice que él es un sapo, aunque en realidad luego te das cuenta de que no es así. Pero mejor les decimos más adelante por qué, para que ustedes lo averigüen. Otro detalle muy interesante es que en este juego respeta muchísimo los lineamientos de los juegos de Mario. En estos últimos siempre has podido tomar millas, es decir, ir más rápido, si presionas un botón. En el caso de Super Nintendo siempre ha sido con el botón Y, y en este juego no es la excepción, así que tómalo como tip para ir más rápido. Y hablando de tips, intenta siempre utilizar todos los ítems que te encuentres o que compres, o por lo menos saber para qué sirven, porque puedes evitar que te transformen en espantapájaros o quedarte dormido. Acuérdate que puedes ver si un ítem te conviene checando si te sube o te baja la defensa, la fuerza y todo lo demás. Un tip más y ya. En Midas River, checa las sombras de las monedas cuando vayas en los barriles, para que tomes la decisión de cambiar o no de barril. Lo de checar las sombras te sirven en muchos y muchos más. Ay, perdón. Bueno, este es un gran título para tomarlo como excusa y entrarle a los del tipo RPG. Vámonos a unos comerciales y de regreso Maggie nos va a contar qué onda con sus cartas. Y ya de regreso, vámonos con la correomanía. Bueno, la primera carta es de Sergio Rafael Salinas Lugo. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Y donde nos pregunta que cuándo sale el juego de Super Mario Bros. 4. Bueno, Sergio, Super Mario Bros. 4 no creo que salga con este nombre, porque todos los videojugadores sabemos que Super Mario World se considera como Super Mario Bros. 4. Al igual que, por ejemplo, Yoshi's Island, se puede considerar como Super Mario Bros. 5 o como Super Mario World 2. También, por ejemplo, Para Game Boy, Link's Awakening, se podría considerar como Zelda 4. También, bueno, pues exacto. Tenemos otra carta de Enrique Castillo Valadez, quien justamente nos pide que hablemos acerca del Virtual Boy, así que ya te cumplimos. Sí, y definitivamente nos gustaría mostrar muchas más imágenes de lo que es el Virtual Boy.
Sin embargo, queremos que ustedes tengan la oportunidad de jugarlo con algún cuate en algún lado para que realmente se den cuenta de lo que es la tercera dimensión. En esta pantalla realmente no puedes captar exactamente la tercera dimensión. Así es que esperamos que cuando nosotros les mostremos imágenes del Virtual Boy, se imaginen lo que es realmente jugarlo en el Virtual Boy directamente, ¿no? Ya sé, güey, así es un gusto. ¿Por qué no que sea esa la pregunta del día de hoy? Bien, buena idea. Quien ya haya jugado el Virtual Boy, que nos llame al 645-5705 y nos diga cómo se siente la tercera dimensión en este sistema y qué títulos han jugado. Me parece perfecto, qué buena idea, qué bueno que lo pensaste. Bueno, Ricardo Medrano e Ignacio Ramírez nos piden que volvamos a dar el truco de NBA Jam para jugar con Clinton. Ah, mira, ese truco está muy fácil. Tienes, bueno, ni tanto, tienes que poner las iniciales ARK. Pon la letra A y presiona el botón A para seleccionarla. Pon la letra R y también presiona con el A. Y selecciona la K mientras mantienes presionado L, R y Start mientras presionas X. Con esto obtendrás a Clinton en cualquier equipo que tú quieras. Bueno, y también mandamos saludos a Damián Trillo, Ulises Martínez, Joel Alvarado, Francisco Chávez, Ernesto y Adriana Terrazas, Raúl Guevara, Miguel Ángel Díaz, Karel Ruiz, Juan Pablo Sánchez, Víctor Samuel Airo, híjole, Manuel Lira, Diego Fernando García, Pedro Reyes García y a todos los maníacos que nos han escrito, que son muchísimos. Bueno, y por cierto, nos han pedido que les repitamos los warps para Super Mario Bros. 2 de Nintendo y de Super Nintendo, así que ahí les van. Estos warps de Super Mario Bros. 2 te van a servir tanto en Nintendo como el que viene en Super Mario All Stars de Super Nintendo. En el mundo 1-3, saca la poción que está debajo del tronco. Sigue avanzando y ya cuando llegues al jarrón, lanza la poción. Entra por la puerta y ya que estés en el mundo inverso, entra al jarrón. Ese es el warp que te lleva hasta el mundo 4. Como tú sabes, el warp es un pasaje secreto, una vía rápida, un atajo, ¿no? Mira, en el mundo 4-2, toma una poción y avanza hasta pasar sobre el jarrón. Ahí te regresas por abajo y lanzas la poción que está junto al jarrón. Entra por la puerta y cuando estés en el mundo inverso, métete por el jarrón. Este es el warp que te lleva al mundo 6. En el mundo 3-1, al llegar a las cascadas, déjate caer pero manteniéndote al centro de la pantalla. Vas a llegar a una puerta, entra y avanza un poco. De los vegetales que ves en el suelo, el sexto de derecha a izquierda es la poción. Tómala y avanza hasta donde está el jarrón. Lánzala y entra por la puerta. Ya que estés en el mundo inverso, entra por el jarrón y encontrarás el warp que te lleva al mundo 5. En el mundo 5-3, avanza hasta llegar donde se ve aquí en la imagen. Y ya que estés ahí, si vas con Luigi, vas a saltar más alto y no tienes problema. Si no, tienes que subirte a una bomba y mantenerte agachado. Justo cuando brilles, salta para alcanzar el lugar donde está el jarrón. Esto tienes que hacerlo muy rápido o la bomba te va a explotar. Ya que estés arriba, saca la poción y lánzala. Entra por la puerta y al estar en el mundo inverso, métete al jarrón y encontrarás el warp que te lleva al mundo 7. Bueno, pues Marco Antonio Martínez nos mandó un truco para tener las vidas en el juego de Earthworm Jim 2, así que pongan mucha atención. Cuando estén jugando pongan pausa y presiona. Izquierda, select, derecha, select, izquierda, select, derecha, select. Así obtendrás una vida extra. Recuerda que no puedes tener más de 9 vidas, así que cuando te eliminen, pues puedes volver a poner este truco y así vas a tener otra vida. ¿Y sabes qué? También, ya que estamos en estas, vamos a decirles el truco de cómo saltarte de nivel en Earthworm Jim 2. Primero, que lo que tienes que hacer es poner pausa cuando estás jugando con Start y después presionar Select B X A A X B Select. Ya después nada más aprietas Start y te saltas de nivel. Híjole. Bueno, Héctor Nava Guanosta nos pide que pasemos el password para el juego de Michael Jordan Chaos in the Windy City. Héctor, híjole, son muchísimos passwords y nos tardaríamos muchísimo tiempo. Pero te tengo una muy buena noticia, ¿verdad, Javier? Claro que por supuestamente que sí. Pero como es costumbre aquí en Nintendo Manía, primero vamos a contarles de qué se trata el juego, porque dicen, Michael Jordan, ah, pues es de básquet. No, no es de básquet, es de acción.
Michael Jordan, en contra de tu enemigo, el Dr. Max Cranium, quien secuestró a 20 de los mejores jugadores de básquet de todo el mundo. Tienes que ayudar a Jordan a rescatarlos y derrotar a Cranium y a sus secuaces. Michael usa bolas de básquet especialmente para deshacerse de los malos, además de algunas suertes. Como en todo buen juego de acción, deberás de tomar ítems que te van a ayudar mucho. Por ejemplo, bebidas deportivas o cajas de cereales para mantenerte saludable. Realmente, este no es para nada el clásico juego de básquet. Bueno, y la buena noticia es que te vamos a dar un pass de passwords que la verdad ya no vas a necesitar todos los demás, pero te vamos a dar una recomendación. Lo importante es saber utilizar estos passwords, porque si no le vas a quitar el sabor al juego y pues ya te amolaste. Bueno, ya les eché mi rollo, así que vamos, diles qué onda. Sí, bueno, pues efectivamente deben de considerar lo que dice Mike. Password pon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9. Está muy complicado, así es que anótenlo bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9. Con este password podrás seleccionar cualquiera de los 6 primeros niveles y empezarás con 73 vidas. Ahora, ¿qué si lo que quieres es poder seleccionar los otros niveles? Tendrás que renunciar a tantas vidas, pero aún así empezarás con 25. Para esto tienes que poner un password un poquito más complicado, porque tendrás que quitarle las vocales a Michael Jordan. Anótenle bien, el password es MCHLJRDN-23. Bueno, pues yo le quiero mandar un saludo a Beatriz Medina, a su hermano Mario Medina, gracias por su carta, y a Adriana Pineda, que le escribió a Mark. Me va la romance. Bueno, vámonos a un corte comercial y de regreso vamos a ver un juego muy cotorro para el Super Nintendo. Así es, Maggie, esto es un verdadero hitazo. Se trata del juego Ken Griffey Jr.'s Winning Run, un juego de béisbol del que te hablamos en el programa anterior, pero que bien vale la pena detallar un poco más, porque verdaderamente se voló la barda. Está basado precisamente en el jardinero de los Marineros de Seattle, por cierto, equipo propiedad de Nintendo. Ken Griffey es un superestrella y bueno, con este juego va a ser mucho, mucho más popular. Está desarrollado el juego por Rare, la exitosa compañía inglesa creadora de los juegos de Donkey Kong. Tiene un control excelente sobre todos los personajes. Los movimientos se ven muy realistas, pues utilizaron la técnica de motion capture, y sus gráficas son excelentes ya que usa la tecnología ACM, como Donkey Kong o Killer Instinct. Tienes todos los estadios de las grandes ligas a escoger y varios modos de juego. Obviamente es para uno o dos jugadores simultáneos. Y es un título ideal para quien gusta de especializarse y armar torneos con los cuates para demostrar quién es el mejor. Este es de los grandes hits que de verdad te recomendamos vayas a comprarlo a la carrera. Bueno, maníacos, aunque no lo crean, este es el fin de Nintendo Manía. Y no se olviden de escribirnos a Periférico Sur 4121, Colonia Fuentes del Pedregal. Código postal 14141, aquí en México, Distrito Federal. Bueno, y si ustedes quieren, nos pueden llamar a nuestro correo de voz, que es el 645-5705. Y recuerden que la pregunta de hoy es, ¿qué se siente jugar el Virtual Boy y qué juegos han jugado? Muy bien, pues estamos en contacto.